Perfecto. Ahora sí me voy a escuchar. Ahora sí. Ya hicimos el ajuste necesario. Problemas al transmitir en vivo. Una disculpa para todos. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque hoy, justamente el día de hoy, es el aniversario número 60 de la marca Sigma. ¿Ok? Y nos acompaña Verónica Maldonado, que es gerente de mercadotecnia de Sigma. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos, estamos de fiesta y pues la verdad siempre es un gustazo cerrar estas fiestas con eventos y sobre todo pues con ustedes, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes, Verónica, por invitarnos, por aceptar esta invitación a nuestro espacio de View House Live en este día tan especial que es el 60 aniversario de Sigma. Y bueno, la idea es que hoy nos platiques de Sigma como empresa, de dónde viene, a qué se dedican Okay. y la historia de Sigma. Así de que, adelante. Tú dime. Okay. No, déjame compartirles un poquito. Perfecto. Y mi presentación es muy poco de video, pero les prometo que el contenido y la carnita va a ser un poco más interesante. Adelante, venga. Bueno. Como te decía, ahorita, bueno, no ahorita, el día de hoy es exactamente hace 60 años, se fundó Sigma en Japón. Sigma es una compañía de origen nipón que, pues la verdad, siempre ha estado muy, muy enfocada como en la manufactura de productos, particularmente enfocados como en la fotografía y el video, ¿no? Fíjate, déjame contarte que una de las tradiciones en Japón, cuando cumples 60 años, es Sí. que celebras el inicio de una nueva infancia. Okay. Entonces, por eso es que es tan importante y tan memorable para los japoneses la celebración de estos 60 años, incluso más que los 50, ¿no? Que a lo mejor pudieran ser más icónicos en México, por ejemplo, ¿no? Claro. Y se celebra justo con este kimono, que es sin mangas, es rojo y esta gorrita roja, porque justo alude un poco a que estás iniciando una nueva infancia, ¿no? Entonces, Y en la eso cultura japonesa es súper importante lo que es la vestimenta, ¿no? Entonces es eso correcto. es algo que cuidan mucho los japoneses. Y mira qué buen dato, a partir de los 60 es una nueva infancia, llegan a la madurez y vuelven a retomar aires, ¿no? Sí, que un poco sí pasa, ¿eh? O sea, ojalá mis papás no vean esto porque el quemón, pero mis dos papás ya tienen más de 60 años y sí es curioso, pero yo ya los veo así como más, no sé, como una forma de disfrutar la vida diferente y pues a lo mejor por eso se identifican tanto con sus nietos y demás, o sea, de que están en el mismo rango de compartir esa infancia, ¿no? Entonces es muy padre, me gusta mucho el concepto. Muy bien, padrísimo. Pues bueno, voy a empezar contándote un poquito. ¿Sí? Sigma, justamente desde su creación, ha sido una compañía que está muy enfocada en el desarrollo de productos enfocados a la fotografía y el video, porque ellos tienen mucho la ideología de que hay que tener herramientas correctas para capturar momentos únicos y especiales. Y de alguna manera, todo lo que capturas en fotografía o todo lo que filmas en video, pues finalmente es cosa que quieres que se quede en la memorabilia de la gente, ¿no? Es un poco detener el tiempo, es un poco preservar situaciones y pues evidentemente su enfoque número uno es generar estos productos que sean de la mejor calidad. Además, pues siempre han sido una compañía que tiene un enfoque muy grande en la manufactura o el craftsmanship, en donde básicamente te podría decir que tienen un lema muy, muy bonito que es oficinas pequeñas y fábricas grandes, ¿no? Okay. Entonces, toda la gente que tienen en las fábricas está súper especializada, súper capacitada y pues bueno, al ser un poco de ideología japonesa, muy orientados a la perfección de que todo salga muy bien, ¿no? Más o menos para que tengas una idea, en la fábrica se divide como en tres partes. Sí. La parte número uno es la parte de lentes. Entonces,
Ahí se dedican al pulido, a hacer los recubrimientos, a revisar que los lentes no tengan aberraciones, etcétera. Después está la parte de metal, que son todas estas estructuras metálicas, ingenieriles del cuerpo de un claro. lente, de lo que sucede dentro del tubo, dentro ¿no? Dentro del tubo, correcto. Exacto. Y finalmente, pues todas las partes plásticas, que dependiendo, bueno, también de la categoría de tu lente, puede ser el barril del lente o los arillos o todos estos aditamentos adicionales, ¿no? Y al final ya pasan todas estas partes se unen en un área de ensamble y posteriormente pues ya está la parte de empacado y pues, okay. llega a tu casa, ¿no? Entonces es muy, el enfoque es extremo detalle, extremo cuidado en la creación de cada uno de los lentes y pues básicamente por eso es que te decía que es como craftsmanship, ¿no? Al final de cuentas, lo hacen uno por uno, ¿no? Entonces, no hay, si bien, o sea, sí hay partes en producción de masa, la realidad es que es uno por uno. Y eso es algo que a mí me sorprende y me gusta mucho decir de Sigma, que, o sea, entiendo perfecto que uno posiblemente no sea una marca muy conocida en México, pero a veces el usuario como que diría, ¿por qué compraría un lente Sigma en lugar del lente nativo de la marca de la cámara que yo uso? Claro. Y pues es esto. O sea, son 60 años de experiencia haciendo lentes, haciendo ingeniería, innovación y tecnología es totalmente enfocada en crear lentes para fotografía y para video. Entonces, yo creo que sí vale la pena darle ahí una oportunidad. Y pues bueno, ahora les voy a pasar aquí un videito muy sencillo, muy rápido, para que más o menos tengan una idea de cómo Sigma concibe un poco su propia esencia, ¿no? Muy bien. Pasó el video sin audio, así de que platícanos, Verónica. No tiene audio. Ah, perfecto. Tiene una cancioncita, pero realmente no tiene audio, o sea, no dicen nada. Realmente lo que tú estás viendo en este video es un poco eso, ¿no? O sea, la esencia. Exacto, Sigma para video es algo 100% como conceptual, no sé cómo explicarlo, o sea, tiene unos colores muy particulares, o sea, a lo mejor cuando hablas de lentes, voy a decir Sony, ¿no? Ubicas ese color cremosón y demás, claro. Que tiene como, pues, como parte de su esencia de construcción de color. Y Sigma también es así como un color así medio palidón, pero en el sentido de muy orientado como al romance, por así decirlo, no sé, sí, ¿verdad? Sí. Muy soft, muy, muy suaves. Sí. Sí, sí, sí. O sea, donde yo trabajo tenemos también otra distribución de otra marca y siempre decimos que esa marca es una marca de video para acción, ¿no? O sea, unos lentes con unos colores súper hiperrealistas, ¿no? Que están más enfocados al video en vivo, a la parte de broadcast. Es correcto. ¿No? Exactamente. Que es lo que buscamos, que eso también es bien importante, Vero, que dependiendo la aplicación es la tonalidad que vas a buscar, ¿no? Que es la sensación que vas a buscar.
Y sin duda Sigma es una muy buena opción para la parte cinematográfica, para la parte de emoción, sí, para la parte de estos colores suaves, que son también muy, muy interesantes de acuerdo a tu proyecto. Es correcto. Entonces, creo yo que también, o sea, es un muy buen aliado como para todo todos los proyectos de live streaming o entrevistas, porque justo la tonalidad de colores es bastante cálida para, o sea, es lo suficientemente cálida como para que quieras continuar viendo a una persona hablar, ¿no? O sea, que a lo mejor cuando es hiperrealista dices, ah, no, yo prefiero aquí el balazo o el rayo láser o el efecto especial, ¿no? O sea, sí depende mucho, ¿no? Creo que cuando hablamos de video tenemos que hablar un poco más de la emoción que de otra cosa. Entonces, pues bueno, es un poquito, pero me paso a la siguiente. Y pues bueno, te quería platicar que justo, o sea, en Sigma hay varios tipos de lentes. Y pues, primero que nada, empezar diciéndote que son lentes hechos 100% en Japón. O sea, ellos no tienen fábricas en otros lugares del mundo, sino tienen una fábrica en Aizu, en es el norte, si no mal recuerdo, de Japón. Okay. Y tienen una alta calidad de selección de los materiales, o sea, tanto los componentes de vidrio como las aleaciones de metal son muy buenas. Son expertos en el diseño y la manufactura de sus ópticas. Y pues son lentes que a través del tiempo han ganado muchísimos premios, ¿no? O sea, okay, el mejor lente zoom, estándar para Canon Full Frame, mejor lente zoom, estándar para Nikon APS-C, mejor prime para Sony APS-C. Entonces, en realidad, Sigma sí se ha enfocado muchísimo en construir una esencia en donde tengan los mejores lentes, ¿no? Entonces, eso es buenísimo, ¿no? Claro. Otra de las características de Sigma es que suelen tener distancias focales únicas. Y aquí básicamente pues nos vamos a estos super zooms, que son el 60-600, el 150-300, el 150-600, el 120-300, o sea, distancias focales que son muy largas y poco comunes, ¿no? También tienen un servicio de conversión de montura, en donde pues si tú estás tirando con una cámara fotográfica de capacidad de video y de pronto quieres migrar a otra marca, o a lo mejor, no lo sé, ya cambiaste de tecnología porque vienes de DSLR y te quieres migrar a mirrorless, no tienes que desechar toda tu inversión, sino que solamente haces un sistema en donde tus lentes hacen la conversión de montura y con esto pues tienes una oportunidad de darles una vida más larga a tus lentes. O puedes venderlos y comprar unos nuevos, ¿no? Comprarte unos nuevos. Porque esa es una ventaja que tiene Sigma, que tiene de todas las monturas, bueno, de casi todas las monturas del mercado. Casi todas. Sí. Entonces, al ratito nos vas a platicar de eso, pero ese es un muy buen punto a favor. Y esto que nos explicas también, cómo aunque tú compres una montura E, mismo Sigma te va a entregar la conversión a la montura de tu siguiente, ya sea EF, ya sea R, la que tú necesitas. Y al ser de la misma marca, tenemos la comunicación correcta para toda la electrónica y tu lente lo puedes seguir utilizando sin problemas. Efectivamente, porque también otra cosa que pasa, no sé si tú lo sabías, pero en la parte electrónica del lente que se conecta con la cámara, hay unos microchips que te permiten que haya una transferencia de datos entre lo que está sucediendo en el lente, y, o sea, una comunicación entre el lente y la cámara. Sí, todas las marcas que desarrollan lentes para marcas que no son la nativa, por así decirlo, lo tienen. Y Sigma sí. Sigma sí se ha dedicado a pedir permiso y esas patentes con estas marcas que efectivamente tenemos casi todas las marcas, para que tengas el mejor desempeño en el utilizando tu cuerpo, el autoenfoque, y que le saques el mayor provecho tanto a tu cámara como a tu lente. Entonces, sí, la verdad es que esa parte que mencionas es muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que que luego es lo que sucede, ¿no? Estás en Canon, estás con EF, y te quieres cambiar a E con Sony, ¿no? Entonces, uh-huh, dentro de Sigma tenemos las dos monturas y tenemos la conversión entre ambas. Entonces, y ese detallito es un detallote.
El que puedas tener la metadata de tu cámara con tu lente es súper, súper importante. Exacto. Y bueno, y justamente otra de las cosas importantes que ha desarrollado Sigma para que siempre tus lentes estén actualizados, pero sean compatibles con tu cámara y demás, y no tengas ningún problema en el autoenfoque, o en el tracking focus, etcétera. Creo que es este cacharrito que se llama USB dock, que te permite a través como de un cablecito, literalmente conectar tu lente a la cámara y hacerle las actualizaciones de firmware para que siempre la tengas vigente, ¿no? Entonces, también si lanzan, no sé, una actualización para mejorar X cosa, pues esto ayuda a que tu lente no se haga obsoleto de la nada, ¿no? Porque pues ya es una buena inversión, entonces le da más vida, una vida más útil, una vida útil más larga a tu lente. Entonces, creo que eso es también una cosa que es muy importante de Sigma, ¿no? A ver, déjame ver si lo entendí. Este lo colocas en tu computadora y ahí bajas la actualización del firmware que corresponde a tu lente con tu cámara. Y después, Es correcto. este mismo lo conectas en la cámara y haces la actualización. Es correcto. Ah, Sí, perfecto. efectivamente. Y Padrísimo. esto lo pueden, o sea, lo pueden contratar, bueno, no, no contratar, sino lo pueden hacer directamente en nuestro taller de reparación o puedes comprar el USB dock y hacerlo tú desde tu casa con un manual y ya. Ah, perfecto. Eso Entonces, está padrísimo. No lo había visto, fíjate. Está chidísimo. Muy bien. sí, es muy padre. Y bueno, pues ya entrando como al tema del tipo de producto, algo que me dicen todo el tiempo es, oye, los lentes de Sigma son como hablar con el policía, ¿no? Es el 24 milímetros de GDN o SHSM y pues sí, es como una, ¿no? Es correcto, yo sufro de eso y soy vendedor y sí padezco de eso. A ver, vamos a ver cuál ente es. Ok, bueno, me gustaría entrar en las categorías primero, que son lo más fácil. Estas Okay. están identificadas por una A, una C y una S. Y tiene que ver con el tipo de lente que tú tienes. Los lentes más comerciales o digamos, donde está el negocio de Sigma es en los lentes ARC, que son lentes muy finos, de una construcción, un barril hecho de una aleación de metal, casi todo el cuerpo y también suelen tener los famosos HSM, que son motores lineales dentro del cuerpo, que van a permitir que en el caso de ser un lente zoom, pues toda esa transición sea interna y que no sea externa del lente. No, no es el caso de todos los lentes, porque pues, Lentes eso los hace fijos. bastante caros. Hay lentes fijos también. También hay lentes que tienen estabilizador interno y casi estos lentes suelen tener estabilizador interno. Tienen varias capas de recubrimientos para evitar las aberraciones cromáticas. Entonces, son unos lentes de una calidad súper fina. Incluso también algunos de ellos tienen en su cortinilla de cierre hasta 11 hojas de cortinilla, que pues eso, pues por ejemplo, cuando hablamos de De bokés bokeh, claro. o de destellos, pues es bien interesante y le da un look muy, muy particular, ¿no? Y en el caso, otra de las cosas es que, por ejemplo, la división entre los lentes que vienen dentro del cuerpo, porque pues a lo mejor para los que no conozcan mucho de lentes, un solo lente a veces tiene hasta 17 cristales dentro, ¿no? Y estos cristales, dependiendo de lo que tú quieras hacer con estos motores que hablábamos, Claro, se se ajustan para ajusta. que evidentemente tengas el mejor resultado, ¿no? Entonces, esto es como lo más fino que hay en Sigma, y son lentes muy buenos, y pues la realidad es que aquí es donde está la mayor parte del negocio de Sigma. Después, vienen los lentes contemporary. Estos lentes son unos lentes muy buenos. La realidad es que no son tan finos como los ARC, en el sentido de a veces el barril es entre una aleación de metal y componentes plásticos, Okay. pero son los famosos lentes de kit. Entonces, pues a lo mejor si no quieres, si quieres hacer pues fotografía de viaje, si no te quieres llevar un lente que pese kilo y medio, pues esta es una muy buena opción. A diferencia de los ARC, suelen ser lentes que no son tan luminosos. Pero cuando te digo no son tan luminosos, son
2.4. O sea, pues tampoco. es bueno, sí, claro. Sí, están muy buenos. Sí, Y sí, el sí. punto de precio es muy bueno comparado con los lentes Keep nativos de las marcas. Entonces, la verdad es que son una muy buena competencia del lente kit de nativo de la marca. Estos lentes particularmente, aquí sí hay como de todos los rangos, o sea, hay super zooms, hay primes, hay zooms gran angular, etcétera. Y justo están muy pensados para que el usuario tenga una alternativa, el usuario, por ejemplo, el estudiante, tenga una buena alternativa para tener un buen lente, pero a un precio más accesible, ¿no? Perfecto. Y después, finalmente, vienen los Sport, que estos lentes sí son lentes que están pensados en una velocidad de enfoque súper rápida, en un tracking focus muy, muy eficiente, porque son lentes que se disparan generalmente con ráfaga y son distancias focales largas. Estos lentes son súper caros. Bueno, no es cierto, pero o sea, a mí me parecen muy caros, ¿no? Pero porque a lo mejor yo no los uso, o sea, no es como el lente que yo usaría, ¿no? Pero justo es para ese tipo de fotografía o fotografía de vida salvaje, fotografía de deportes, de vehículos. O sea, estos lentes son ya muchísimo más especializados y es lo que te decía, ¿no? Ahí es donde están las distancias focales que son especiales. Okay. Y después, antes de entrar a los mejores lentes que seleccioné como un poco para esta charla, Perfecto. te quería decir que dividimos los lentes dependiendo del tamaño del sensor. Okay. Entonces, iba a decir un comentario, pero posiblemente fuera de lugar. Entonces, pero bueno, el tamaño sí importa, ¿no? Entonces, el tamaño del sensor En sí los sensores importa. importa, claro que sí. Sí, en los sensores sí. Entonces, bueno, resulta que cuando tienes un sensor APS-C, el lente se va a llamar DC. DC, C de casa. C de casa. Eso es para Exacto. sensores APC, perfecto. APS-C. APC, sí, Y correcto. para sensores full frame, que es la mayoría de los lentes que vende Sigma, la nomenclatura es DG. Okay. De dado, G de Gerardo, ¿no? Entonces, si tú necesitas una distancia focal para tu cámara Sony, necesitarás un lente de DG, ¿no? Ahora, hay una nomenclatura extra porque hace ya un par de años las cámaras mirrorless van tomando muchísima velocidad y cada vez más relevancia, y seguramente ustedes que hacen video, o bueno, venden más productos de video, lo sabrán. Sony ha crecido muchísimo y empezaron a desarrollar muchísimos productos para la línea de Sony, Okay, monturas E. montura. Y cuando tienes un lente que es mirrorless, ahí sería DN. Entonces, Okay. si tú tienes una cámara Sony, sensor full frame, sería un DG-DN. Y si Okay. es una cámara Sony, sensor APS-C, sería DC-DN. Perfecto. Entonces, ya deja de ser tan complejo conforme lo vas Vale, avanzando. claro. Y aquí, bueno, una pregunta. En la parte de los lentes para APCS, ¿ustedes van a seguir fabricándolos y produciéndolos? Ahora sí que para cámaras un poquito rezagadas, y hay ciertas marcas que ya están eliminando esos lentes. ¿Con ustedes en Sigma seguimos con la gama de lentes o está esta tendencia de irlos migrando al full frame? Es que fíjate que hay una cantidad de, voy a decir un modelo en específico, pero hay una cantidad de Rebels en el mercado impresionante y estas cámaras son sensor APS-C. Okay. Entonces, por ejemplo, la gran ventaja de Sigma es que tenemos monturas para casi todas las marcas y entonces mientras siguen existiendo esas cámaras que son de un punto de precio más bajo, pues seguiremos haciendo lentes DC para poder cubrir la demanda. Entonces, sí es cierto que está creciendo muchísimo la producción de lentes de GDN, es decir, de tamaño full frame para mirrorless, porque, digo, esto es una tendencia y Sony está creciendo muchísimo en su participación en el En el mercado. mercado, claro. Entonces,
la gente ya no se conforma con solamente hacer fotos, sino que tienen que, o sea, hacen foto y video. Y honestamente, desde mi punto de vista, Sony ha hecho un muy buen papel en hacer cámaras que sean híbridas y que tengan un buen desempeño en ambos casos, ¿no? Entonces, ha crecido la demanda y con ello Sony ha puesto mucho empeño en desarrollar lentes de forma constante, casi al grado que llevamos desde octubre del año pasado lanzando al menos una distancia focal al mes. Pero, entonces les llevamos varios. Sí. Justo es para abastecer el portafolio, pero sí tienes razón y mucho está migrando a sensor full frame. Perfecto. Pero entonces, a ver, montura E para APCS, todavía tenemos opciones con ustedes. Sí. Perfecto. Ese es un buen dato porque efectivamente hay mucha gente que tiene todavía Sony de la primera generación y que Sony como tal ya no cuenta con tanta variedad de lentes para esas cámaras. Muy bien. Así es. Adelante, pero síguele. Bueno, y entonces, pues como aquí vamos a platicar un poquito más como de video, te hice una pequeña preselección de los lentes que desde mi punto de vista son los que tienen mejor desempeño. Bueno, desde mi punto de vista, no soy la más experta en video, pero me eché varios tutoriales con gente que sí es experta en el tema, de cuáles son como las ópticas favoritas de Sigma en el mercado, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos los Primes DC, que son APS-C, y estos son lentes ART. Entonces, son lentes muy finos, la verdad, como te lo comentaba, la línea ART es una línea que hace lentes de muy buena calidad. Y aquí la gran ventaja es que estos tres lentes son de apertura o velocidad, dependiendo cómo lo quieras llamar, 1.4. Entonces, son lentes súper luminosos. Luminosísimos. Así es. Y pues evidentemente, creo que las distancias focales 16, 30 y 56 son distancias focales que están cubriendo un rango bastante largo, que te permite hacer desde tomas que toman un panorama bastante aceptable sin ser un gran angular, porque un 16 es un gran angular, pero sería más o menos un 24 en sensor full frame. El 30 sería un 45 y el 56 sería más o menos como un 62. Okay. Entonces, en realidad, pues tienes desde una toma panorámica hasta un close-up, ¿no? O sea, un close-up que puede servirte muy bien como en una segunda, o sea, si tienes dos cámaras, estás haciendo video para dos cámaras, tienes a lo mejor un 30 o un 16 en tu cámara principal y en tu cámara lateral tienes un 56, ¿no? Perfecto. Entonces te va a permitir hacer acercamientos en una entrevista, me parece que podría ser. Toda la gente que hace videoblogging, le venden muy bien el 16 y el 30, por ejemplo, que puedes tomar como un segundo plano, sí, o en el 30 cerrar un poquito más la toma. Y estos lentes particularmente se caracterizan, bueno, en general todos los lentes Sigma se caracterizan en que el aro de enfoque es muy suave, entonces no tienes que estar batallando ahí con los pasos de enfoque. También son, como te decía, que tienen muchas aspas de cortinilla. Entonces, crear el bokeh lo más circular posible. Perfecto. Es correcto. Entonces tienen un bokeh muy bonito. Cuando cierras la apertura, los destellos son muy bonitos también, sin parecer así como el sol del emoji de WhatsApp. Pero sí es muy fino, casi no tienen aberraciones. Y son unos lentes muy, muy bonitos, ¿no? Estos tres serían como mi selección especial como para todos para aquellos video. Que tengan video, claro. Especialmente APS-C. Ok. Para los que usen... y una cosa importante es que en los lentes anteriores, en estas tres ópticas, tenemos monturas disponibles para Sony, Canon y Nikon. Entonces, perfecto. Tú eres un usuario de cualquiera de estas marcas, puedes hacer una compra de estos lentes que te van a resolver la vida, ¿no? Claro.
si eres un usuario que tiene una cámara con sensor full frame, y pues bueno, ya a lo mejor es un, no lo sé, estás haciendo otro tipo de cosas porque haces foto y video, etcétera, tenemos estos cuatro lentes que también son apertura 1.4. Nuevamente son distancias focales muy similares a las anteriores, de 24, 35, 50, para tener tanto una toma panorámica, una toma más cerradita y un close-up, ¿no? O hacer foto, como headshots, ¿no? Claro. Estos lentes también, una cosa que tienen es que, por ejemplo, ya como son lentes muchísimo más, ¿cómo decirlo?, más finos que los anteriores, realmente estos aquí, particularmente en el gran angular, una cosa que sí puede pasar es que cuando estén haciendo una filmación, a lo mejor el viñetado sea muy grande, ¿no? O sea, sea muy visible. Y esto es porque cuando tú ves un lente Sigma gran angular, o sea, lo ves así totalmente curvo, ¿no? Sí. Y justamente eso es lo que hace que tenga a lo mejor este viñetado. Sin embargo, la distorsión o la aberración en las esquinas es muy poca. Entonces, eso te va a permitir que aún haciendo video, en las esquinas no se vea extraña tu toma. Entonces, bueno, video en movimiento, porque si estás haciendo a lo mejor algo como de video blogging, sí, tú sentado, esa toma fija. Exacto, es una toma fija, pues a lo mejor no tienes tanto problema. Pero si estás, no sé, haciendo una boda, esto es algo interesante, ¿no? Perfecto. Nuevamente, los tres te van a dar como una nitidez muy buena, tanto en el centro como en las esquinas, casi en toda la cobertura, y tienen muy, muy buena, muy buena generación de bokeh por el tipo de apertura, ¿no? Son lentes de construcción muy sólida, aunque lo único que sí tengo que reconocer es que son lentes un poco pesados. Okay. Entonces, yo no los recomendaría tanto, o sea, por ejemplo, para si vas a hacer mucho video al aire libre con un estabilizador. Sí, claro. Exacto. Ahí tendrías que calcular el peso ya con tu equipo para que el estabilizador sea el correcto, ¿no? Sería lo único. Efectivamente, entonces ahí sí yo recomendaría que se hiciera una selección de un estabilizador que fuera un poco más ligero para que no termines lisiado de la muñeca, porque pues, si no está cañón, ¿no? Pero bueno, estos lentes sí son unos lentes muy, muy interesantes en una distancia focal fija, ¿no? Perfecto. Y después vienen estos zooms. Estos zooms son así como, de hecho, sumado con el 70-200, que sería 14, 24, 24, 70 y 70-200, suelen llamarles la Santísima Trinidad, ¿no? Porque tienes una distancia focal que va desde un súper gran angular hasta un teléfono. Pero para video el 70-200 no es algo común, entonces la verdad es que... Complicado de manejar. Sí, en video complicado, sí, claro, de manejar el por la distancia focal, vamos, ¿sí? No, y aparte, o sea, porque no hay forma de usarlo más que con un tripié. O sea, por el tamaño, ¿no?, y el peso, claro. Exacto, y es como, es raro. Entonces, bueno, ¿oye?, decidí no ponerlo. Perfecto. Una pregunta, en los anteriores, dime, ¿contamos con un 85 también disponible, claro, en Sigma? Ah, ok, ese es el único que me faltaría, fíjate. El 85 para completar. Pero está, para completar todas las tomas. Sí, exacto, pero está padrísimo. Muy bien, regresemos a los zoom. Sí, dime. Algo que no te comenté es que en estos, incluyendo ese 85 milímetros que tú comentas, tenemos disponible en 5 monturas. Ok. Entonces, Canon, Nikon, Sony, Leica y Pentax. Entonces, perfecto, en realidad tenemos, o sea, cubrimos casi a todos los usuarios. Entonces, si tienes una cámara y quieres un lente, Sigma seguro tendrá una opción para ti, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Una pregunta, Vero, y en esta gama de ART tenemos para la parte de Blackmagic, para el micro 4 tercios, creo que es la montura. Sí. Okay. También hay un par de lentes que son para micro 4 tercios. Okay. Ahí
el catálogo es un poco más reducido. Claro. Pero sí hay un par de lentes. Si quieres, después te confirmo bien cuáles son las distancias focales disponibles. Pero sí contamos con él. Perfecto. Muy bien, vámonos a los Zoom entonces. Sí, aquí estos sí me son falta. Los Zooms. Sí, dime, adelante. ¿Cuál te falta? No, me faltaba el 85, no me podía quedar con me falta el 85 en el anterior. Venga. No, el 85 es un gran macro. Ese lente es un lente muy bonito. Es un lente un poco pesado, pero sí es un lente muy bello. Bueno, aquí justamente estos lentes tienen esta gran ventaja de que son una apertura fija, ¿no? Es decir, en todo el rango del zoom tienes un 2.8 y posiblemente a lo mejor cuando estás haciendo video dices, ay, es un lente no tan luminoso, demasiado. No tan veloz, ajá, ¿no? Pero tiene esta gran ventaja de que es constante, es un lente muy constante. En general, o sea, te lo puedo decir tanto en el autoenfoque como en las aberraciones, o sea, en las distorsiones, perdón, las distorsiones en las esquinas. También son lentes que te van a mantener tener una curva de color muy estable. Entonces, si tú haces zoom, vas a tener este color, o sea, no vas a tener este como salto tan feo que suele suceder en los lentes que son de cámara fotográfica cuando estás haciendo video, que haces así y haces zoom, y sí se nota muchísimo el brinco entre una distancia focal y otra. Y esto es algo que es muy bueno en estos lentes, ¿no? También te comentaba que tienen estos bokehs muy, 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 muy cercanos a ser circulares, que suelen ser muy bonitos. En donde también, dependiendo muchísimo de el grado de apertura o de luminosidad que estés teniendo, pues te van a dar como unos bokehs amarillitos muy bonitos, ¿no? Muy cremositos. Claro. Los destellos suelen ser muy bonitos. Casi no hay ni aberración de color, ni aberración por el viñetaje, aunque en el 1424, que es un lente bastante curvo, el lente frontal es un lente bastante curvo, sí hay un viñetaje importante. Entonces, ahora, como tú lo sabes, cuando uno hace video, pues es raro que utilices como el tamaño completo del full frame, entonces pues tampoco lo veo tan grave, porque gran parte de ese viñetaje lo puedes hacer en el recorte, ¿no? Claro. Y pues bueno, y en general, pues son dos lentes, son un poco chunkies desde mi punto de vista, pesadones, pero te van a permitir tener en un cuerpo relativamente compacto una distancia focal y una gran calidad de imagen. Entonces, eso es algo muy, muy valioso de estos dos Sigma Art. No, pues están padrísimos esos dos. Sí. Perfecto. El 2470 suele ser un lente que le gusta muchísimo a todos los videobloggers, porque que hacen esa combinación de estar en estudio y después salir a tener como escenas de acción. Entonces solo se llevan un lente y a lo mejor sí es un poco pesado, pero pues no tienes que llevar otro lente contigo, ¿no? Entonces esto también es bastante bueno. Muy bien. Perfecto. Finalmente, y para no dejar ir, tenemos en Sigma una categoría de lentes que son los lentes de cine, que aquí, bueno, hay dos tipos de lentes que son los primes y los zooms. Sin embargo, el enfoque principal de Sigma está en los lentes primes, que literalmente son 10 distancias focales con unas velocidades súper grandes, porque casi todos son 1.5, a excepción del 14 y del 135, que pues bueno, uno es una distancia focal muy larga y una distancia focal muy corta, pues son un poquillo más lentos, ¿no? Pero justamente estos son como los lentes de cine y pues te ayudan a cubrir casi cualquier tipo de óptica que requieras, ¿no? Claro. Me ibas a comentar algo. Sí, bueno, por ahí revisen, ya tuvimos una charla con Manuel,
También por parte de ustedes de Sigma. Entonces, le vamos a dejar por ahí en los comentarios un video especial que hicimos, una transmisión en vivo especial, donde nos metimos de lleno a los lentes de cine, que la verdad es que está muy bueno ese video, y hablamos de ese look cinematográfico y de ese bokeh que te dan los lentes de Sigma. Sí, además de que, digo, Manuel es muchísimo más experto que yo. De hecho, yo casi nunca hablo de cine porque es un mundo bien diferente. Pero la realidad es que, o sea, Manuel es buenísimo para explicar esa parte como de el color, de la, las paletas de color, cómo se hacen las calibraciones, la nitidez en todo el contorno del lente. Entonces, la verdad es que vale toda la pena que se echen el clavado. Y pues sí, en general, esto es un poco lo que yo traía para platicar contigo. Creo que aquí Sigma, una de las grandes ventajas que tiene es que puede cubrir casi todo tipo de usuario, ¿no? Desde claro. Un estudiante, que a lo mejor pues su papá dice, híjole, ya. Hasta alguien que ya se dedica de lleno a la producción de video, ¿no? Sí, eso la verdad está muy padre en la parte de Sigma, porque sí tenemos una gran variedad y muchas opciones, como dices, desde el que va iniciando. Sí. Con la parte de los contemporary, que vas iniciando y que dices tienen a lo mejor una Rebel o una cámara más pequeña, donde tú puedes tener una variedad de lentes a un muy buen precio, y conforme vas creciendo y vas avanzando, puedes complementar tu equipo con lentes de la misma marca, que eso también es importante, ¿no? Todo este abanico, todas las monturas, eso es súper interesante. Y la verdad es que en costos están en un muy buen punto. Sí, efectivamente. La realidad es que si tú me preguntaras a mí, yo creo que más allá de ser un precio competitivo con el producto nato de la marca, es un precio por debajo si ya lo comparas así face to face en cuanto a características, porque realmente los lentes Sigma son unos lentes de muy, muy buena calidad. No, con esto no quiero decir que sean malos los lentes de otras compañías, sino que sí están como para echarse un quien vive, y sí son una buena opción para tener, o sea, una óptica que no es nativa, ¿no? Sí, 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 que no es nativa, sin embargo, cuentas con todos lo que necesitas para que se comuniquen, para que trabajen con toda la parte de la metadata, con toda la parte de la electrónica de cualquiera de estas marcas, ¿no? Que eso es bien importante. Sí. sí que lo es, porque la realidad es que a veces pierdes muchísima información, y desde mi punto de vista en el tema de postproducción en video, toda la parte de metadata es súper importante, porque si no, o sea, pues a lo mejor sacrificas cosas, ¿no? O sea, no es que te vaya a salir mal, pero sacrificas un poco de cosas, y en el momento de la edición, pues eso implica más tiempo, ¿no? Y al final el tiempo es dinero. Así es. Y aparte, pues una ayudadita. O sea, eso es lo importante, claro. Que tengas todo. Si bien lo más importante es la calidad del trabajo del operador, pero si tú le ayudas, claro. No está por demás, ¿no? Reduces por ahí la parte de los errores. Efectivamente. Entonces, justamente, pues Sigma ha pensado como en tener como una oferta para cada tipo de consumidor, que eso me parece increíble, porque algunas marcas son un poco privativas en el sentido de que son muy caras. Incluso, por ejemplo, Sony, ¿no? O sea, a mí específicamente los lentes de Sony me parecen muy caros. Y están bien, o sea, son buenos lentes, pero hay lentes mejores con un precio más accesible, y desde mi punto de vista Sigma ahí sí compite muchísimo más fuerte, ¿no? Sí. En México me sorprende muchísimo, tenemos muchos usuarios Nikon. Yo creo que después de Sony, nuestro siguiente número de usuarios son Nikon, y pues justo es eso, ¿no? O sea, debe de haber algo distinto que caracterice los lentes Sigma por encima de la marca nativa.
Sí, correcto. Pues haciendo un pequeño resumen, amigos, en cuanto a Sigma, tenemos tres familias, ¿cierto? Ahí me corriges a ver si paso el Venga. examen, pero tenemos tres familias, lo que viene siendo la entrante, que se viene siendo el contemporary, que es la línea inicial. Tenemos la Sí. parte de art, que son lentes muy finos, Sí. y nos vamos a la parte de sport, que estamos hablando por ahí de telefotos, ¿cierto? Efectivamente, Muy bien. sí. Ahora, dentro de esta gama de estas tres familias, contamos también con bueno, lentes especiales para los diferentes sensores, ¿cierto? Tenemos Efectivamente. para sensores APS-C y tenemos para full frame, ¿sí? Efectivamente. Y por último, contamos con las monturas nativas de Canon, de Nikon, de Sony, montura E. Tenemos, ay, se me fueron las otras que casi no son tan Laika, comunes, Leica y ayúdame con la otra, Pentax. y Pentax, perfecto. Y por ahí tenemos también una serie para micro 4 tercios, Sí. para esta gama también de equipos muy especializados, ¿no? Efectivamente. Pasé el examen. Pasaste y pasaste con 10. O sea, bueno, con 9.8 porque se te olvidaron dos. Se me olvidaron dos. Es que esas no son tan comunes aquí en México, fíjate, esas dos No. marcas. Entonces, Yo creo sí. que ni en el mundo. Pero, o sea, sí hay usuarios, evidentemente, todos hay, sale el sol para todos, pero sí, o sea, no son los líderes del mercado. Los líderes del mercado finalmente son rojos, amarillos y naranjas, ¿no? Exacto. Oye, buen punto. Así Rojos, es. amarillos y naranjas. Y nosotros somos plateados, ¿no? Sigma, por ahí el color Sí. plateado, ¿no? Sí. Perfecto. Híjole, Verónica, pues estuvo padrísima la presentación. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras No. agregar? Pues la verdad es que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba sigmafoto-mx. También nuestra página web es www.sigmafoto.mx. Y pues la realidad es que estamos haciendo constantemente algunos retos, algunas dinámicas. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Sigma Creators. Y pues realmente lo que nosotros estamos buscando es hacer comunidad, ¿no? O sea, al final que no nos separan los colores de una marca de cámara, pues que lo que queremos es hacer comunidad, compartir con otros fotógrafos. Y generalmente estamos teniendo contenido ahí interesante. Perfecto, pues ya lo oyeron por ahí, amigos, para que sigan todas las redes sociales de Sigma, comentarles que View House es distribuidor autorizado de toda la gama, entonces con gusto les podemos ayudar, con gusto les podemos cotizar la familia, los kits que nos puso Vero, que la verdad están muy, muy, muy bien pensados para la parte de video. Esos tres lentes que nos pusiste en cada gama están súper indicados para que tú inicies en video. ¿Sale? Que eso es algo Así bien es. común que nos preguntan, oye, ¿y con cuáles puedo empezar? Perfecto, en fijos está los que nos dijiste que fue 24, 36 y 50, 24, y luego 30 y 30, 50. 56 y tu 85 que Y te el hizo falta. 85 que me hizo falta. Y la parte de los zoom, que también con esos dos que nos comentaba Vero, quedas súper completo. Con esto entonces, ahora sí, y tu cámara. Tienes ya un muy buen equipo para todo lo que es video. ¿Sale? Así es, Perfecto. efectivamente. Pues muchísimas gracias, Vero. De nuevo, esta es tu casa. Esperamos verte por aquí de nuevo, aquí en View House. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Amigos, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, 5 de la tarde tenemos por aquí una cita en View House Live. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.